ojalá y lo lean los conservadores de México. Defender al pobre no es ser comunista. Es el centro del evangelio. Entonces, ya tenemos pues, que aceptar que vivimos una etapa nueva, que vamos hacia una transformación, que ya no se puede estar pensando de la misma forma, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y yo entiendo, hay quienes ven afectados sus intereses, pero ya no podíamos seguir como estábamos. Ya no podía seguir el gobierno secuestrado, tomado al servicio de una minoría, dándole la espalda al pueblo. Eso ya no es lo que se aspira. Afortunadamente, la mayoría de la gente está entendiendo de que hacen falta estos cambios. Nos ha tocado una situación muy difícil por la pandemia, pero estamos saliendo. Y precisamente vamos a poder enfrentar esta pandemia porque se está llevando a cabo un cambio. No se permite la corrupción, no se permite la impunidad. Son nuevas reglas. Por eso tenemos presupuesto, tenemos finanzas públicas sanas, a nadie le va a faltar una cama, no van a faltar los medicamentos. Si ustedes me dicen cuánto hay en caja, hoy, cuánto tenemos en caja, les puedo decir 300 mil millones, porque no recurrimos a créditos, estamos saliendo porque no se permite la corrupción, porque no se permite la austeridad, porque no se permite la austeridad, y esto nos va a ayudar a salir pronto de la crisis económica.